presentábamos la noticia del día, tiene que ver con esta tragedia. Estos lugares, como decimos habitualmente, a los que uno ni siquiera puede asomarse. Uh-huh. No hay forma de mensurar el dolor, la tragedia, la situación que tiene que afrontar ahora esta familia y esta madre en primerísima persona. Pero más allá de eso, Néstor, legalmente, ¿cuál es el encuadre? Además de la tragedia, ¿corre algún riesgo esta mujer? Bueno, de hecho, al haber protagonizado, al haber sido ella la protagonista de un episodio que deriva en la muerte de una persona, que en este caso es su hija, ella tiene una primera imputación por el delito de homicidio culposo, es decir, aquel que se comete sin intención. Está más que claro que en estos casos no ha habido intención de causar la tragedia, sobre todo porque se trata de su propia hija. Ahora bien, la jurisprudencia indica que en estos casos lo que se aplica es un principio no escrito en el derecho penal, pero que se conoce en la doctrina como el principio de la pena natural. Mm. Es decir, aquel que sostiene que una persona imputada por un delito de naturaleza culposa que se ha causado a sí mismo por la comisión de ese delito una pena mayor a la que podría caberle en materia de un juicio penal, tiene una pena que se le da naturalmente que la exime del castigo penal. Para explicarlo más sencillamente, esta mujer causó la muerte de su hija. Nada peor le puede pasar en la vida. Entonces no tiene sentido que se la condene por homicidio culposo, que tiene una condena de entre 6 meses y 5 años de cárcel, a una pena, a un castigo penal que sea, en este caso, revictimizarla de lo que ya ha sufrido. Totalmente. O sea, bastante tiene con lo que le ha pasado, con esta tragedia que le ha pasado, como pena natural. De manera tal que, si bien todavía es muy prematuro, porque la causa apenas está empezando, todo parece indicar que lo que se aplicará acá será ese criterio, sobre todo porque las circunstancias hacen que esto sea claramente una tragedia y ninguna otra cosa. Clarísimo el modo de explicar. Y veíamos cómo, más allá de esto, ¿no?, de la situación que decías, Néstor, parece que de suyo tiene una potencia de explicación ya natural. Sí. Estaban haciendo los peritajes, ¿no? Sí, la policía tiene que llegar al lugar y estaban tomando las medidas. Bueno. Lo veíamos. Claro. Hay un dato para agregar, porque tiene que ver independientemente de esto con lo que pasa con los accidentes de tránsito en la capital federal, porque este es claramente un hecho trágico, pero hay un informe que acaba de dar a conocer la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires que indica que cada 57 minutos en la capital federal hay un accidente de tránsito. Tremendo. En los primeros 6 meses de este año se produjeron 4.842 heridos y 45 muertos, solamente en los primeros 6 meses. Hay evidentemente una situación que es muy compleja y que, pese a que las estadísticas demuestran año tras año que la siniestralidad, lejos de decrecer, aumenta y es cada vez más grave, porque prácticamente en todos los accidentes hay heridos y en algunos casos muertos, la cifra de siniestros de tránsito no decae. Y a pesar del esfuerzo, ¿no?, que se hace en concientización, en controles, la cosa está muy, pero muy complicada. Gracias, Néstor.